Bueno, ¿qué tal familia? Toda la familia de A Fondo Radio Show. Nos sentimos bien orgullosos, bien bendecidos de tenerle aquí un día más que Dios nos permite para que nosotros compartamos a través de estas redes sociales, a través de este video que Dios nos permite estar. Pedirle encarecidamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube y usted active la campanita y pueda ver cada uno de nuestros contenidos. Haciendo esto, nosotros seguimos creciendo cada día más. Y nosotros así, en ese mismo ámbito, vamos a empezar este tiempo. Pero antes, vamos a una pausa comercial. Y luego de esto, vamos con nuestro invitado, con un tema bien poderoso. Trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682 1893. Electroservicios Reyes. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería, contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para bueno, familia, seguimos bendecidos este tiempo que Dios nos permite tener. Hoy tenemos como invitado a Ned Abel Reyes, Sepulcro Blanqueado. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso en este tiempo. Bendiciones, ministro. Gracias. ¿Cómo va todo, mi hermano? Todo muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerle aquí en A Fondo Radio Show. Qué bueno, ¿no? Para mí es un placer estar con ustedes y compartir este tema, que yo creo que es un tema fundamental. Es necesario, ministro. Claro que sí, en estos tiempos más. Pero necesitamos que usted entre a fondo, que no vaya a la orilla, ministro. No, vamos a ir entrando poco a poco. Vamos a fuego, ministro. Fluya. Bueno, hermano, primeramente, como te decía, gracias por la invitación y me siento más que contento de estar en este medio. Me alegra que sean jóvenes ustedes, sí, porque creo que nosotros los jóvenes tenemos que llevar un mensaje muy fundamental en estos tiempos, para la juventud de esta época. Así es. Creo que por ser jóvenes necesita un tiempo para disfrutar y luego darle a Dios lo que le queda. Ah, eso es así. Eso es algo que tenemos que enseñarle, instruir a la juventud, que está muy equivocado, porque dice la palabra que nos alegremos, nos gocemos en nuestra juventud en el Señor. Así es. Bueno, hermano, el tema que ustedes me planteaban, que es un tema, creo que para mí es una base de la vida cristiana. Sí. Y acerca de los sepulcros blanqueados. Pero antes quisiera presentarme como pastor. Mi nombre es Abner Báez y estoy a cargo de la iglesia en San Carlos, iglesia misionera Manada Pequeña. Qué bendición. Estamos ahí en la calle Caracas. ¿Qué tiempo lleva pastoreando allí? Yo tengo alrededor de 6 años. Wow. Sí. Soy todavía joven, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes? 32 años. Ah, no, empezaste joven, sí, a pastorear allí. Y creo que es una bendición porque el pastorado nos mantiene también. Sí. El compromiso del pastorado nos mantiene. Y muchos a esa edad salen corriendo del pastorado también. Yo soy hijo de pastores. ¿Y qué te ha ayudado a permanecer allí estos 6 años? Bueno, una de las cosas que me ha ayudado es tratar de llevar un ejemplo, como el tema que vamos a tratar ahora, okay, que es sepulcros blanqueados. Si tú no tienes nada que dar, si estás vacío por dentro, lamentablemente nadie te va a escuchar, nadie te va a seguir, porque tu vida, tu ejemplo en la sociedad refleja otra cosa. Así es. Entonces muchas veces nos aferramos a que nuestros padres son pastores, son cristianos y están en el evangelio, sí, pero la salvación es individual. Entonces una de las cosas que vamos a tratar es eso, que por más que nosotros pensemos que nuestra vida está asegurada,
por lo que mostremos hacia afuera o por lo que dejemos ver en nuestro exterior, estamos equivocados. Así es. Porque necesitamos un ingrediente que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo se refleja desde dentro hacia afuera. Entonces, en el versículo que estamos tratando, es en Mateo capítulo 23, verso 27, yo creo que aquí Jesús nos da un ejemplo. Sí. Nos da un ejemplo porque si nos vamos versículos anteriores, Jesús es atacado con la doctrina. Es atacado por los fariseos y los saduceos. Sí. Pero ¿qué responde Jesús? Y le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! La palabra fuerte. La palabra. A los dirigentes o los líderes religiosos de esa época. Hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dios mío. Eso es poderoso, hermano. Te voy a decir algo. Jesucristo tenía discernimiento de espíritu, que aquí en muchas ocasiones también lo demuestra. Sí. Los fariseos, en el versículo 22, los fariseos lo intervienen. Como él estaba enseñando a la multitud, le dice: Señor, los saduceos no creían en la resurrección, ni creían tampoco en la vida después de la muerte. Le hablan, le explican: Señor, dinos. Ponen un ejemplo de una mujer que se casa con un hermano de 6 hermanos y no tiene hijos. Así es. ¿Qué dice la ley? Que el siguiente tenía que casarse con esa mujer viuda para entonces darle descendencia a su hermano. Pero ¿qué pasa? Que van uno tras otro hasta el séptimo, que también muere, y ninguno deja descendencia. Ay, 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 ay. Ese es un ejemplo que yo le muestran al maestro. Sí. Es como la forma de buscar que el maestro él mismo caiga en la trampa. Exacto. Y contradiga la creencia del pueblo judío. Y le preguntan a Jesús: dinos de quién será esta mujer en el reino de los cielos. Dinos a quién le corresponde esta mujer después que todos resuciten. Entonces Jesús le dice a ellos, Jesús no contrarrestó su creencia. Jesús le dice simplemente a ellos que ninguno después de la resurrección se casará, ni tendrá mujer, ni tendrá marido. En otras palabras, le dice, ese tema no cae para la resurrección porque no está incluido para Dios. No es una agenda de Dios. Así es. La agenda de Dios es la salvación. La salvación del hombre, la salvación de la persona que muere en Cristo, esa promesa de vida eterna. Y el que está vivo, la promesa de una salvación más adelante, con la resurrección o con la llegada del Maestro Jesús para el arrebatamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús ve a estas personas tratando de hacer lo que da el mal, hacer lo que da el ridículo, avergonzarlo. Esa era la idea, avergonzarlo. Sí. Entonces Jesús lo que le responde es esto. Pero Jesús se va más adelante y luego comienza a decirle a la multitud: estos fariseos que ustedes tienen, esto está en el versículo 1 del capítulo 23. Sí. Todo lo que ellos le enseñen y le digan que hagan, háganlo, escúchenlo. Pero, dice Jesús, pero no confíen en ellos, o sea, no les sigan. Porque el ejemplo que ellos llevaban era el ejemplo de todo lo contrario a lo que ellos predicaban. Exacto. Jesús le decía, pero bueno, esta gente ponen cargas que ellos mismos no pueden llevar. No entrarán al cielo, no pueden entrar, ni tampoco dejan a otros que entren. El mismo Jesús le decía, el que se hacía discípulo de ellos se condenaba más, porque ellos mismos lo llevaban a un estado que el centro de toda adoración, de todo respeto, eran ellos, Dios. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma hipocresía, la misma altivez, la misma vanagloria,
a ellos lo hacía ampliarse como los pavos. Todos los pavos, cuando ellos los pavos comienzan reales y abren las plumas y todo, yo soy el pavo. Yo soy el dueño de las pavas. Entonces, los fariseos tenían esta peculiaridad, que ellos, por la simple letra que tú cometías el error, no cumplías, ellos te hacían el escenario de juicio. Pero su vida no estaba conforme a la humildad. Por eso, cuando también lo intervienen a Jesús y le preguntan a los fariseos: Señor, dinos, ¿cuál es el mandamiento real? El verdadero mandamiento. Y Jesús le dice, son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se derivan todos los mandamientos. Si tú amas a Dios y a tu prójimo, tú estás cumpliendo automáticamente casi todos los mandamientos, o todos los mandamientos, como dice Jesús. Los fariseos no entendían esto. Los fariseos entendían que ellos tenían que seguir la ley por encima de lo que de cualquiera que se interponga en su camino. Así es. Y si ellos tenían que adaptar la ley a su modo de vivendo, entonces ellos lo hacían para beneficio de ellos. Pero hay algo que tenemos que también describir. ¿Y por qué Jesús le dice a ellos que eran como sepulcros blanqueados? Mira, en la antigüedad había algo, y que antes de la Pascua, los sepulcros eran blanqueados, eran limpiados, eran pintados, decorados, porque ellos no podían contaminarse en la Pascua. Exacto. Lo hacían antes para que nadie toque un sepulcro y no sea contaminado simbólicamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el sepulcro por dentro estaba lleno de huesos secos. Ay, 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 ay. Lleno de un sinnúmero de sí, desperdicios humanos. Sí. Pero por fuera estaban decorados, estaban limpios. Y cualquiera que lo veía no se imaginaba lo que había dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos y los saduceos estaban igual. Tenían ese problema. Que ellos representaban a Dios, pero no vivían como representantes elegidos o representantes de Dios. Entonces Jesús era un digno representante de Dios. Ahí hay un dilema en que ellos no creían en ese Jesús, porque ellos entendían que el representante de Dios debía ser igual que ellos, o debía ser lo mismo que ellos. Así es. Y estamos ahora mismo todavía en el área de la Biblia. No nos hemos metido a la parte ya que es la vida cristiana. Sí. Y te sigo diciendo más lo que pasaba en aquel tiempo. Ellos creían que con hacer estas cosas, ellos agradaban a Dios. Pero ¿qué pasa? Que los saduceos y los fariseos eran dos líneas de pensamiento religioso en Israel. Así es. Los saduceos eran la clase élite religiosa. Estaban ligados a los gobiernos de Roma, o a todos los gobiernos que iban pasando por el pueblo de Israel. Ellos se alineaban a ellos, se sometían a ellos, y hacían que el pueblo de Israel también se someta a ellos, o sea, a Roma en este momento. Ellos eran los que transmitían el mensaje. Acuérdate que el pueblo de Roma no tenía la religión cristiana como su fundamento. El pueblo de Roma venía con otros fines para subyugar al pueblo de Israel, beneficios económicos, beneficios de poderío. Ahora, los saduceos venían con querían sus beneficios religiosos y también de poder. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se alineaban. En este momento se alinearon a Roma para transmitir el mensaje político de Roma en un mensaje religioso. Así es. Y así mantenían al pueblo aceptando los lineamientos de los romanos. Pero ¿qué pasa? Que los fariseos no estaban de acuerdo con eso. Los fariseos tenían ya un tamiz más religioso, más a las leyes, más al Torá. Y ellos tenían una dirección más a seguir los mandamientos. Pero había también en ellos una actitud egocéntrica, hipócrita, religiosa altamente exagerada, con la cual ellos mismos imponían al pueblo otras dogmas, imponían otros lineamientos, el cual lo que hacían costumbre que la gente no podía llevar. Dificultaba. Por eso que Jesús le dice: ustedes le cierran las puertas a aquellos que quieren. Ustedes no entran, y ustedes mismos también le cierran las puertas a los que quieren entrar. Así es. Dificultaban todo. Entonces Jesús vino como esa imagen correcta, a corregir
a redarguir, pero eso lo dice su palabra, a ungir, a sanar, a limpiar. Así es. Entonces, cuando vemos que Jesús llega en ese momento, esos dos lineamientos se unen en contra de eso nuevo. Por eso que lo nuevo muchas veces causa dificultad y causa problemas. Porque muchas veces lo que estamos haciendo desde hace tanto tiempo, creemos que es lo correcto. Pero cuando llega la luz, la iluminación de lo que se debe hacer realmente para tener éxito en Dios, muchas veces contrarresta a mucha gente. Así es. Por eso que se levantan muchas personas dentro de las iglesias y contrarrestan las ideas nuevas, porque creen que son malas y que vienen a desagradar a Dios. Sin embargo, es una manera eficaz que Dios revela a sus hijos. Entonces, nosotros no podemos ser una iglesia que se vaya en lo tradicional solamente, cuando en lo tradicional muchas veces lo que hay es un aprendizaje de tiempos atrás. No está el Espíritu Santo. Muy entonces, fuerte. Nos mantenemos ahí en una área donde estamos acostumbrados, donde nos han enseñado, donde creemos que ahí está el éxito. Pero cuando vemos y analizamos la palabra, vemos que hemos estado equivocados por años. Y yo te digo algo con esto, hermano. Sí. Muchas veces creemos que la modernidad o lo rudimentario es lo correcto. Todo es un equilibrio. Todo es de acuerdo a Dios, a que no afecte mi relación con Dios en la santidad y a que no afecte al prójimo o a aquel que quiere venir al camino de Dios. Amén. ¿Cómo tú logras eso como pastor o como líder cristiano? Que tú no puedes ponerle impedimento a la gente para llegar a Dios. Tú no puedes dificultar el camino hacia Dios. Tú no puedes ponerle dogma ni creencias tuyas para que la gente llegue a los caminos de Dios. ¿Cómo es posible que estamos en este siglo XXI y entendemos que para ser santo hay que utilizar un modelo de vestimenta? ¿Cómo es posible que para ser santo hay que irse a un nivel extremista o lo contrario? ¿Cómo es posible que para tú llamar a la gente a Dios, tú tienes que irte al nivel del mundo? Porque están los dos extremos. Ahí entra el libertinaje. Ahí entra, aceptemos todo para que vengan la gente. Aceptemos todo para que la gente se convierta. Y una de las dos cosas están mal. Sí. El ejemplo verdadero es el ejemplo de Cristo. Es no dejar de hacer una cosa, pero también tenemos que hacer la otra. Entonces no podemos pensar en que abrirnos a un punto que nos constituyamos amigos del mundo y enredarnos en el mundo a un punto como los saduceos, que estaban ya alineados a Roma y enviaban un mensaje al pueblo de Dios, pero era Roma que estaba detrás del mensaje. Así es. Quiero hacerte una pregunta, dígame, pastor. Vi un video hace algunas horas que me envía un contacto de WhatsApp. Ok. Y el video es una canción del artista secular Farruko. Se llama Pepa la canción. Pepa. Sí. El caso es que a la canción, un grupo de cristianos le dan su matiz. En la canción original. Exacto. Las letras. En la canción original, él habla de éxtasis, habla de. De todo lo que es. De todo lo que se hace en una discoteca. Pecado, Pero estos jóvenes lo llevan como a un sentido espiritual. Bien. Según su punto de vista, esto es correcto, no es pecado, esto. ¿Qué identidad le da esto a la iglesia? Tomar esa canción y llevarla a ese nivel. Mira, mi hermanito, hay mucha gente que se ofende con lo que uno comenta en las redes. Sí. Creen que por yo decir la verdad, o yo tengo que dejar de decir la verdad para agradarle a muchos que practican esto. Así es. Y yo le puedo decir con la seguridad de la palabra que están como sepulcros blanqueados. Pero ¿cómo así, pastor? Están como sepulcros blanqueados. No es posible que la iglesia necesite inspiración de una canción mundana para llegar a la vida de aquel que está perdido. Dios mío. Tú necesitas del Espíritu Santo que te inspire y que te dé la sabiduría y que te aplique a lo moderno. Porque no, a veces creemos que lo que viene de Dios es lo antiguo.
Sí. O algo que viene de mucho tiempo y que se hace. No, el Señor inspira para estos tiempos herramientas, inspira para que el hombre que se llena, el joven que se llena de Dios, no necesite buscar inspiración en el mundo. Amén. No es posible esto. Esto no es aceptable. Yo lo veo muy contraproducente y también veo que hay una generación que no tiene identidad. Eso es así. Que no creen la creatividad de lo que pueda salir de parte de Dios. Que no creen en la llenura del Espíritu Santo. No sé cuáles fueron los jóvenes. Nuestro trabajo no es juzgar. Trabajo es para todos aquellos jóvenes que estén viendo este video, se inspiren en Dios, creen cosas nuevas y no usar una canción del mundo. Lo que te deja muy claro fue que se la escucharon, la saben todas. Se la gozaron. Se la gozaron primero y que luego sale esto. Vamos a apelar a no ser sepulcro blanqueado, sino a ser radicales. ¿Radical en qué? En la santidad. Claro. Entonces, vamos al sepulcro blanqueado, aquel nada más que usa la ropa larga hasta aquí, hasta el cuello, y por dentro vive una vida oculta, ¿verdad? Sí. Con sus placeres. Pero también vamos a ver al sepulcro blanqueado, aquel que está moderno, ¿verdad? Pero su inspiración no viene de Dios. No hay nada de Dios adentro. No hay esencia de Dios. No hay esencia. Las dos partes tienen que revisarse. Yo acepto. Si a ti te gusta vestir hasta aquí y hasta aquí, vestir de una forma, pero que tengas también desde aquí adentro. Y tu vida tu corazón. Sea un ejemplo para Dios. Amén. Que tu vida no tenga un señalamiento por el mundo. Por eso Jesús dice, mírenlo, escúchenlo, hagan lo que dicen, pero no crean en ellos. No lo sigan. Porque los fariseos se fajaban para buscar adeptos, pero sí. No se interesaban porque esos adeptos hagan la voluntad de Dios. Ahí es que está el problema. Que me alaben a mí. Llegar a la sinagoga y sentarme en los primeros bancos. Que me vean a mí como soy el santo, el poderoso, el remequenda, el aquel. Hay muchos nombres hoy en día. Sí. El maestro, el sabio, el vidente. El apóstol. El apóstol. Pero ministro, si hay tres cosas las cuales la iglesia debería de corregir según su punto de vista, ¿cuáles serían esas tres cosas? ¿En el aspecto en que estamos hablando? Sí, pero quiero que te vaya a fondo ahí. ¿Cuáles tres cosas usted diría, esto yo arreglaría, esto yo lo quitaría, esto está mal? ¿Tú te refieres a qué tipo de iglesia? Porque hay que ver eso. A la iglesia en general. En general. En general. Bueno, yo diría que las divisiones de dogmas. Esa es una. Los dogmas que hay en diferentes iglesias. Tú vas a una, encuentras a otra. Sí. Y diferentes. O sea, nunca son iguales. Esa es una. Debemos ser más unidos. A nivel de concilios, iglesias. Hay muchas confraternidades, pero aún en las confraternidades tenemos diferentes visiones. Sí. Diferentes puntos de vista. Y muchas veces eso trae lo que es a comparación, la crítica, que mi concilio es más grande, que tengo tantas iglesias, que tú tienes tantas. Sí. Esa parte de comparar, eso no ayuda en nada. No, porque ya lo que hay es competencia y no hay un verdadero fluir de lo que Dios quiere. Exactamente. O sea, Dios no nos enseñó esto, Jesús no nos enseñó esto, sino en el capítulo 27 de Mateo, Él nos dice que sean uno. Y nos dice, Señor, no te pido que lo quites del mundo. Hablando de sus discípulos. Sí. No lo quites, sino que en el mundo tú los hagas uno como somos tú y yo. Y que ellos sean uno. Y que los que le sigan a ellos sean uno. Así es. Eso es. Entonces, y la tercera que te puedo decir. Sí. Es que se vea la juventud también como capaz. Porque muchas veces, esos jóvenes que tú me dices que tomaron esa situación, yo sé que serán objeto de crítica de mucha gente. Sí. Y verán a la juventud como desviados o como que están por un camino equivocado. Pero si la iglesia ordena a esos jóvenes, yo creo que comenzando por el pastor y darle una doctrina correcta, ellos no cometen errores así. Exacto. Entonces, a veces los jóvenes lo sueltan, hagan. Y cometen errores y luego entonces vienen las críticas encima de los jóvenes. Por los ancianos, por los mayores de la iglesia. Pero hay que darle siempre una corrección humilde y con amor. Para que sean también grandes líderes mañana. Claro que sí, que eso es lo que realmente nosotros buscamos desde esa perspectiva. Claro. De que haya una mejoría y que cada vez haya una iglesia que se enfoque en el carácter de Cristo. Exacto. Y que vaya renovándose de acuerdo a los tiempos. Pero hay algo que también lo comparto con usted. Muchos se resisten al cambio.
Y hay muchos pastores que desde hace mucho tiempo ya debieron de adquirir un cambio, ya debieron de decir, ya es tiempo de provocar un cambio. Pero la mentalidad, lo que pasaba en el pasado, todo lo que Dios hacía, entonces nos quedamos en el Dios del ayer. Sí, y en el modelo de pastor y líder de ayer. Exacto. ¿Cuál es el modelo de pastor y líder de ayer? El que andaba con una linterna mirando dónde están sus miembros. Sí, ¿qué está haciendo? Sí. Y se mete en los Facebook. Eso está bien. Exacto. Pero es una persecución total de que si tú fallabas, el pastor te publicaba en público. En sí. Entonces, te hacía un estándar. Y yo creo que el Dios levantarte tan joven, el Dios levantar a otros líderes, el Dios levantarme a mí, cuando uno tiene la oportunidad de uno ir a predicar a varios lugares, salir fuera del país, es un privilegio que uno tiene que verlo y entender de que llevamos un mensaje. Claro. Pero también el Dios que nosotros representamos. ¿Sabes que los fariseos no veían ese tipo de relevos? No. Yo tenían secuestrado lo que era la religión judía. Por eso es que Jesús para ellos fue muy contundente cuando llegó, porque cambió muchas cosas. Él dijo, yo no vine a cambiar los mandamientos, porque querían ponerlo como eso. Sí. Yo vine a hacerlo cumplir. O sea, ustedes están equivocados, están haciéndolo mal. Exacto. Entonces, la juventud viene también con ideas. Ahora tú no puedes predicarle a un joven y decirle, Cristo te salva, sin tú explicarle la palabra. Porque tú tienes que convencerlo por la palabra. Así es. Entonces, la idea es que los pastores también a los jóvenes les prestan atención, porque tienen ideas. Tienen revolución. Lo que pasa es que hay que alinearlo, hay que guiarlo. No lo pueden dejar solo. Exacto. Porque se desvían y otras cosas lo atraen también. Y que hay muchas inquietudes. Yo creo que el mundo está más avanzado en muchas cosas. El mundo ahora mismo hay mucha competencia, muchas ofertas. Sí. Todo está un clic. Pornografía, expuesto. Estamos expuestos a muchas cosas. No solamente nosotros jóvenes, sino aún el que está casado, aún viendo nosotros la televisión. Mira, anuncio. Yo estoy casado, tengo dos niñas. Sí. Una de 4 años. ¿Qué tiempo lleva de casado? Bueno, tengo como 4 años casado. Ah, tremendo. 6 años casado, perdón. Porque comenzando a pastorear, ya automáticamente. Ah, pero eso fue doble bendición ahí. Eso viene a la boda. Pero, ¿qué te digo? También para. En otras cosas también hay que saber dirigir también a la juventud, a elegir bien. Esa parte es también muy buena. También porque al elegir o la desesperación de no estar solo y estar acompañado, a veces elegimos cualquier cosa. Yo trabajaba hace un tiempo una conferencia llamada Noviazgo con Propósito. Exactamente. Hoy, y Dios lo ha puesto en mi corazón, y creo que este año también la vamos a hacer, de trabajar en los corazones. Que el hombre no elija a una joven por su físico, sino porque eso, primeramente, sea aprobado por Dios. Claro. Que persiga el mismo propósito tuyo, es tu llamado. Yo considero que si usted es pastor y la persona que tiene al lado yo confirmo, va de acuerdo con eso. Tu pregunta te la respondo, es así. Ya. Es así. Ese propósito así mismo le cayó a ella. Exacto. Yo confirmé eso. La manera de cómo ella se maneja, todo eso lo confirmé. Era líder en su iglesia. Pues ya. Presidenta de jóvenes. Ya. Y lo que hacía. Eso a nivel pastoral. El pastor me dijo, esa muchacha, óyeme, te la recomiendo. No, ya. Y yo hice, el Señor y yo hicimos el trabajo de enamorar. Pero ¿qué te digo, hermano? Los jóvenes tienen que tener una visión. Para eso hay que buscar de Dios y ver también más allá de lo que se ve en la persona. Y poder discernir. Esa persona, yo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Me acompaña en mi ministerio, hace coinonía con mi manera de ser. Luego viene ya lo físico. Pero el Señor, yo sé que Él le da a cada quien de acuerdo a lo que ha pedido. Y si vemos que hay alguien que tal vez no tenga o le falte alguito de los detalles que queremos, no podemos ser tan exigentes. Exacto. Tenemos que darle la oportunidad también a alguien de buena familia, que Dios te apruebe también a ser, aunque le falten tal vez 10 cualidades de las que tú has puesto en tu lista. Eso no podemos ser tan exigentes. En los caminos de Dios eso no funciona así. Primero el propósito de Dios en esa persona. Y luego ya lo que Dios haga con ustedes. Y que uno visualice en el presente las ganas de esa persona. Porque también vemos la disposición. Exactamente. Su manera de vivir, su conducta. Yo creo que eso es muy importante porque eso nos va hablando de la idea de cómo ese joven o esa joven se prepara. Pero cuando tú eres un tipo de joven,
Que sea sepulcro blanqueado. Óyeme. Hay muchos sepulcros blanqueados en las iglesias. No, muchísimo, muchísimo. Y yo... Son los que más danzan, los que más... Tú yo he entendido que antes que parecer, prefiero ser. Exactamente. Hay muchos que quieren parecerse a otra gente, a otro ministro. A otro predicador. Es mejor ser. Lo que Dios pueda formar en ti. Lo que Dios pueda formar en ti, en que tú digas, voy a crecer con esa persona en ese matrimonio, para que Dios nos permita llevar un buen matrimonio. ¿Sabe cómo tú conoces la esencia de alguien? Desate esa pastola. ¿Sabe cómo tú conoces la esencia de una persona y puedes decir que es, esa persona es correcta o es verdadera? ¿Cómo? Jesús lo dijo. Crean en todo lo que dice, ¿verdad? Sí. Hagan lo que ellos dicen, pero no crean en ellos. Su testimonio te va a hablar. Ya. Y también lo que la gente dice de esa persona. Lo que dice esa persona. Porque cuando, si esa persona tiene un mal testimonio, y cuando tú ves cómo se comporta ante sus familiares, cómo le habla a su madre, cómo le habla a sus hermanos. Punto, mira, tú viste un punto clave, la familia. Sí. ¿Cómo es con su mamá, con su papá? Yo viví una situación y yo recuerdo que yo le decía a ese joven, si le habla así a sus hermanos, así mismo te hablará a ti. A menos que haya un cambio... ¿Verdad? Que, al menos, pero, que Dios obre, pastor. Obra de Dios, varón. Que Dios obre. No se ha arrepentido todavía. Como habla, no se ha arrepentido. Pero es fuerte. Cuando ya entonces tú ves ese tipo de actitudes, te van hablando, sí, porque... te van teniendo una idea de que no te enfoques en alguien que solamente se basa en apariencia. Uh-huh. Que te sugiere un libro. Yo voy a cerrar con esta parte. Y Dios sabe por qué no está guiando por esta parte, pastor. Yo he entendido que cuando un noviazgo es de Dios, la primera señal es la siguiente, que te ayuda a crecer. Que te ayude a estar más cerca de Dios. Claro. Si te alejó de Dios, esa persona no fue la que Dios te envió. No fue la que... Yo le dije eso a un varón de la iglesia, que él quería conocer a alguien más de lo que ya le estaba conociendo. Le dije, varón, si ahí te está dando problema tu vida espiritual estando con esa persona... Oye, no hay que hablar mucho. Tú no tienes que esperar que el Señor venga del cielo y te mande un ángel a decirte, mira, no es ese. No, ya Dios te está hablando. Porque a veces estamos confundidos con cómo Dios habla. Porque lo vemos a un Dios hablando como las series o los muñequitos. No, el Dios es un Dios de realidad. Y la realidad es que la misma vida, las circunstancias te van a hablar. Y Dios habla en las circunstancias. ¿Ya? Muy claro. O sea, no hay que buscar muchos aparatajes, muchas cosas. Eso era lo que confundía a los fariseos con Jesús. Jesús no vino con aparataje ni con un carruaje del cielo. No, que fue radical. Él llegó, nació de una mujer y muchos dijeron, era un hijo de hombre. Sí. No es Jesús, no es el Mesías. Así es. Y ese hijo de hombre, 100% Dios también, hizo y transformó la religión que ellos estaban siguiendo. Tremendo. Pastor, muchísimas gracias. Palabras finales de este tiempo a los jóvenes, a toda la audiencia. Aquella dama, aquellos hombres que están viendo este programa, ¿cuál es su consejo? ¿Cuál es su palabra final en este programa? Mira, yo te puedo decir, en el tiempo que tengo pastoreando, que aunque uno esté pastoreando, siempre hay ataques. Claro. Y que no podemos pensar que porque estamos en los caminos del Señor, los ataques no van a venir. Y en este mundo de tantas ofertas, de tantas propuestas, hasta de dejar el ministerio y dejarlo todo, yo sí le sugiero a la audiencia, joven, adulto, quien sea, que esté escuchando, que cuando uno se agarra de Dios, para los que no entienden el lenguaje, agarrarse de Dios es acercarse a Dios en una intimidad, una relación con Él. Uno entiende que todo lo que el mundo te da no se compara con los beneficios de estar al lado de Dios. Porque tú ves más clara la situación de vida. Tú ves que lo que está pasando hoy en día te favorece. Que lo que tú ves, tal vez, en el momento negativo, para ti que estás cerca de Dios, le vas a ver una parte positiva. Y yo creo que el que está en los caminos de Dios, por más que vengan pruebas y dificultades, y esto parece un coro, por más que vengan pruebas y dificultades, nosotros tenemos una realidad, y que es que en los ojos de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, vemos todo a nuestro favor. Vemos todo que va a nuestra dirección, a nuestra meta. Entonces,
Busquemos más de Dios. Este mundo necesita de jóvenes decididos, de jóvenes que no le tengan a Dios ni que una edad para yo seguirte. No, no, no. Es desde ahora, el día de hoy, es el día que tú tienes que arrepentirte y volver a los caminos de Dios. Amén. Porque mucha de la gente que están ahí no son cristianos y están escuchando el mensaje. Así es. Y muchos son cristianos, pero están ahí como sepulcro blanqueado. Sí. Tú necesitas volver a Dios ya. No Amén. Es para mañana ni para Amén. La que viene, no. Que tienes un plan para esta noche. No, olvídate de los planes del hombre. Métete el plan de Dios. Amén. Métete a lo que Dios te estableció hace mucho que abandonaste. Porque Él sabe que en ti hay propósito. Y que ese propósito tú necesitas completarlo. Entonces yo creo que agarrándonos de Dios, acercándonos a Dios, podemos tener el éxito de todo lo que emprendamos en la vida. Yo soy ingeniero civil y gracias a Dios en mi carrera he tenido éxito. Amén. Tal vez no soy como multi, como aquellos que tienen un tipo de éxito diferente, pero sí. No me aferro a ese éxito. Me aferro al que Dios tiene para mí. Exacto. No más palabras. Amén. Pastor, muchísimas gracias por la visita a Fondos Radio Show, a toda la audiencia que está allí sintonizando este programa. Búscanos en YouTube como A Fondo TV Show y allí se pueden suscribir a nuestro canal. Estará disponible hoy mismo este programa que será de mucha bendición. Nosotros ya finalizamos por el día de hoy este grandioso programa. Pedirle a Dios que bendiga tu vida y que bendiga tu familia de una forma sobrenatural. Sigue agradando a Dios sobre todas las cosas porque Él es el único que le da sentido a nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Finalizamos este programa con una pausa comercial. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde